Yo no soy historiador, yo soy un charlista. Tengo una pasión desde los 7 u 8 años que me empieza a gustar el mundo del toro. Yo empiezo a caminar con los toreros. Me voy a vivir con la tía, por eso es como una madre. Y la tía seguía haciendo cine. Una mujer llamada Dolores del Río. Empiezo a escribir en El Financiero. Ahí ya columna. No es que se haya ido en México. Es que ya no está. Y como no tenemos cultura, borramos de los libros de texto la palabra nostalgia. Tengo como nombre el Bardo de la Taurina. Así se me conoce en todos lados. Y creo que se ha hecho en Centro Histórico como un sello. Yo en Guadalajara era un chaval donde los niños jugábamos en la calle. Llego aquí, mi padre nos instala en el Hotel Reforma y los niños de allá me decían, cuando vayas a México hay un ángel que vuela. Es de oro, dorado. Yo conocí al ángel de la Independencia tirado sobre la calle y muerto. Por eso para mí fue terrorífico. Prácticamente he caminado por la vida con la férrea voluntad de la negación al estudio académico, pero la obsesión por la lectura. Leo 4 libros completitos cada semana. Por eso empiezo a escribir croniquillas. En un papel que se llamaba Papel Revolución, a punta de lápiz, yo empiezo a caminar con los toreros. Nos vamos a cualquier parte de la República. Llegaban los toreros, 6, 7, 8, 9, 10 toreros. Es como una tribu. Y yo llegaba en la mañana con ellos, formando parte de todo esto, y empezábamos a ver qué va a haber, y estos van a ser los toros, y tal, 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 tal. Y yo llevaba 100 hojas con algo que aquí le llaman papel calca, y yo empezaba a escribir a mano. Hoy va a torearse el toro micrófono, el toro galletero, y es de este color, tal, y le va a torear fulano de tal, y fulano de tal ya triunfó allá, y ya triunfó acá. Y ahora venimos a Jalisco por las orejas y por el rabo. Y describía yo el templo y describía la catedral. Y a la 1 de la tarde estaba yo metido en la cantina vendiendo mis crónicas. A veces sacaba como 3 papeles o 4 calcas que llegaban a ser como 20.
Eso que yo le cuento es que yo estoy hablando de los 12, 13 años. Amigo, por ahí. Buenas tardes, bienvenido. Hombre, ¿cómo está usted por la tarde? ¿Desea algún... ¿una faena? Un aperitivo. Pues lo que me inspira mucho... me trae tanta nostalgia este lugar. En el año 36, 1936, en esta manzana, mi padre se vistió de luces para ir a torear en el Toreo de la Condesa. Fíjese nada más, 1936. Bonitos recuerdos. Ya se nos va el tiempo, ¿no? Demasiado. ¿Y se recuerda de Plaza México? ¿Cómo no? Le tocó ir aquellas tardes, que eran grandiosas, ¿no?, cuando se llenaba la plaza. Sí, yo alcancé a ver allá a la señora Lola Beltrán. No me diga. Tuve una amistad muy, muy entrañable con dos de sus maridos. Tiempo después, conozco otro de sus maridos. El príncipe del toreo, Alfredo Lea. ¿Cómo me ha recordado esa pintura mural que está ahí? Porque se recuerda usted al maestro Tomás Méndez, sí, que le dio aquella canción, claro, del guapango torero. Mientras que las vaquillas son en el tentadero. Toro asesino. Y como la garganta se me ha abierto, tendré que tomarme una gaseosa para abrir. Lo que usted guste. Una gaseosa natural y ya luego veremos con qué empezamos a vivir. ¿Desea un agua mineral? Eso me caería como anillo al dedo de una novia. Perfecto. ¿Le ponemos un hielo? Si le pone usted dos, yo lo tomo por espléndido. No, sí, venga. Con permiso. Gracias, maestro. Pero esto no lo voy a leer porque ya me la sé. Ya me la sé de memoria. Me voy a vivir con la tía, por eso es como una madre. Y la tía seguía haciendo cine. Una mujer llamada Dolores del Río. A mí me hacen el favor de meterme a que yo trabaje de payaso en los rodeos norteamericanos, porque la relación de Dolores del Río, ellos empiezan a hacer los spaghetti western. Emilio Fernández, tal vez el hombre que amó realmente a Dolores, al grado que un día le llega a decir: Emilio, no es que no te ame, es que hay clases sociales. Con el maestro Buñuel, a él lo viví muchísimo más tiempo, que Buñuel nos enseña a ver el cine de arte a la europea. Yo me acuerdo, tú no podrás hablar nunca conmigo si no has visto a Fellini. Y nos empieza a mostrar que México puede ser un cine de exportación. Empecé a publicar en Multitudes. Multitudes era una revista taurina. Un tío, el duque de Otranto, su columna en Excelsior. Entonces a mí me permite el tráfico de llegar al Excelsior todos los días, a todas horas. Por ahí voy escribiendo apuntes. Empiezo a escribir en El Financiero. Se me da pronto tal vez la crónica urbana. Empiezo a escribir de cantina, saco mi primer libro en 2004. Y de cantineando con ese libro, me invitan a escribir en la prensa. Escribo luego El Mercado de San Juan, que el libro sobre El Mercado de San Juan
sigue siendo una crónica porque el Mercado de San Juan es un palpitar del centro histórico. Brinco a hacer libros taurinos, viene alguna presentación en España de un libro y me toma el periódico El Imparcial en España. Y ahora ya me doy el lujo nada más de escribir lo que yo quiera. Y lo que yo quiero son libros del centro, ¿no? Crónica. Era una ciudad para transeúntes. Hoy no se puede transitar. Yo, 7 años de edad, salía del café Tupinamba, que está en la misma manzana de la Faena. Tomaba yo el trolebús en el eje central y a las 10 de la noche, 11 de la noche, a los 8, 9, 10 años, llegaba yo a la casa. El hoy llamado eje central o eje 1, o como le quieran llamar, a lo que se le quiera llamar, por eso tuvo tantos nombres, ¿no? A mí el que más me gusta es el del niño perdido, por la leyenda, por cómo se pierde el niño. México es de todos, pero no para todos. Es la dicotomía de un país que en menos de un kilómetro puede cambiar de historia. La vida, por su propia naturaleza, es mutante y con ella todo varía. Variamos nosotros mismos, varía el tiempo. Pero al final de cuentas, aquí estamos. Cosas de viejo, ¿no? Cosas de viejos. ¿Será de viejos hablar con uno mismo? ¿Cómo eso? Aquí en el 89 me dediqué a dependiente de comedor, o sea, vulgarmente mesero. Yo y otros 3 compañeros nos encargamos de la empresa. El patrón que le estoy hablando, pues ya no pudo. Tenía deuda con el INS, con Hacienda. Estaba muy endrogado. Dice, no, mejor vamos a hacer una cosa. Se quedan con el negocio. Y era por 5 años. Pero no, ya después ya dejó todo, ya no. Y los que estábamos decidimos formar una cooperativa. Se come muy rico. Teníamos la paella, pero dejó de existir porque ya se quedaba mucho. Ya se quedaba mucho porque... Así que ya cambiaron la paella por los saquitos. Entonces yo me quedaba, pero no era, yo no sé si eran mis nervios o no sé qué era, pero a mí me espantaron mucho, porque se oían cosas, tiraban cosas, se oía que una mujer lloraba ahí en la barra. Y entonces me espantaban mucho, pero al fin de cuentas me tuve que acostumbrar. O sea, vienen con preocupaciones, no sé qué preocupaciones tengan. Aquí se alegran, aquí se divierten. Vienen un trío, si tocan bien, si no se van y vienen otro, y así constantemente vienen. Aquí se va.
si en el cimiento se hallara la perdida, buscando abrigo y no lo encontrará. Junto a mi lecho hallará su nido, en donde pueda la estación pasar. También yo estoy en la estación perdido, oh cielo santo, y sin poder volar. Pero mira nada más, si el tiempo más que sabio es retroceder en la vida. ¿Qué haces ahí tú, torero? Con ese toro, queriéndose jugar la vida, como torero de ayer, torero de la legua, torero de la tinta, porque ahora como tú, solamente los libros, no hay más. Un campo verde para unos toros negros, negros ainos y una estrella. Uf, qué manera de encerrar las ilusiones del que está allá y del que está acá. No hay más. La fiesta popular y por ende cultural más antigua de este país que les voy a anunciar a todos ustedes. Antes que la charrería, representa cultura. Fue el fusionar una forma de valentía con una expresión artística. Ese arte se creaba para que otros artistas lo plasmaran. O sea, a lo mejor era un motivo de arte, ¿no? No el arte por sí del toro, que no era lidiado, ¿no? A mí me da la impresión que fue los hombres gallardos pensaban que el animal que no podía ser domesticado representaba una divinidad. Sí, yo creo que era un animal al que no tenía acceso el humano, sino es como a base de, no de domarlo, porque nunca hubo una doma, sino de irse haciendo de él o darle una imagen, una presencia a través del arte. Porque no era un animal manso. ¿Está usted listo, torero, para jugarse la vida? Enfundado de seda y oro, de alamares, de aplausos. Pero esos aplausos no los escucha usted. Y que no le cuente porque yo los he pasado, ¿eh? Lo que se entiende ahí es el miedo. A ver, torero, usted sabe qué paso a paso que va dando. Al llegar al otro lado, puede encontrar la gloria. El fervor es que un loco como yo tenga por arriba de la Virgen de Guadalupe un Cristo y un torero. Porque son los hombres que se visten de seda y de oro. Eso ya los hace diferentes a ustedes y a mí. Y aparte son artistas. Ese es el fervor. Alguien me dijo un día que en el teatro también se veía el oro. Y yo le contesté, no, en el teatro se ve el oropel. El oro es esto. Por eso la fiesta es de sol y de sombra.
un sol en la tierra donde el sol brilla. Es un arte sobre las artes. Porque si no, ¿cómo convergen en ella todas? ¿El ballet es un arte? Un torero ejerce el ballet, ¿no? ¿La pintura? Es innegable que es un arte, ¿no? ¿En qué se basa la pintura? Movimiento y colores. El toreo lo tiene. La palabra, la poesía, es un arte, ¿no? La compuso García Lorca. Es un arte. Y le cantó Lara. El señor que va a la oficina no se juega la vida, ¿eh? Un torero pone en prenda su vida, ¿no? Es honrado. No creo que el circo romano haya sido arte. Valentía sí. Arte no. Incluso era un castigo. Aquí nunca han castigado a nadie echándole a un toro. Es un arte que se está siendo atacada. No es por los animales que lo defendemos, es por la cultura. Señor, si no se los ve a Romás, estoy para servirle, voy a mis labores, estoy a sus órdenes. En un momento voy a sacar más recuerdos y entonces seguimos platicando. ¿Estoy para servirle? Yo me levanto. Buenas tardes. Y me destoco ante usted. A la orden. Como debe ser. Salud, porque ya estamos cerrando. Salud por los recuerdos.